Pedro Caixinha demostró que le importa más su imagen pública, su figura como entrenador del fútbol mexicano, en lugar de lo que le pasa a su Cruz Azul. Después de ese empate, donde un autogol del Veracruz, un equipo que está prácticamente descendido, pudo rescatar el empate para la máquina del puerto. Después se vio al entrenador en el club de gol Chapultepec, donde asistió para ver a Tiger Woods, a ver a Dustin Johnson, a Justin Thomas en el WGC México Championship, y después seguramente se fue a buscar esas estadísticas de fake news que presentó hoy a los medios de comunicación para insultarles y para decirles mentirosos en la conferencia de prensa improvisada de esta mañana. Sabemos que Pedro Caixinha habla con los medios de comunicación un día antes del partido que tenga pendiente, sin embargo, hoy hizo esta improvisación simplemente para insultar, para llamar mentirosos y para elevar un poco más su ego. Es verdad que los resultados y las actuaciones de la máquina han sido muy irregulares, si no es que bastante malas, en este clausura 2019. Entonces Pedro Caixinha debería estar más preocupado en lo que le pasa a Cruz Azul, más preocupado en el fútbol de la máquina que en su propia imagen pública.